Seguimos aquí en Metadata para hablar de un tema que se ha empezado a debatir y de hecho la política hace tiempo viene debatiendo, pero en esta ocasión se ha presentado un proyecto de ley puntualmente sobre una ficha limpia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué significa esto de ficha limpia? Ficha limpia o político sin antecedentes, el nombre popular, en realidad es la modificación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos en el artículo 43, que es el que determina los requisitos y condiciones que deben tener los candidatos. Hay una serie de requisitos y hay unas inhabilitaciones, por ejemplo, los magistrados y funcionarios no pueden ser candidatos del Poder Judicial, los de la Fuerza de Seguridad, en tanto estén en ejercicio, no pueden ser candidatos. Lo que nosotros proponemos es agregar tres incisos en realidad, y uno de esos tiene que ver con ficha limpia, que refiere especialmente a las personas que hubieran tenido una condena semiplena, es decir, que hubiera llegado a la segunda instancia, pero o sea, no hay sentencia firme, por delitos de corrupción, delitos vinculados a malversación de fondos públicos, a tráfico de influencias, a cohecho, a desvío de fondos, a enriquecimiento ilícito. Y todo lo que tiene que ver con corrupción, que cuando uno dice corrupción ya engloba todo eso, porque entendemos que justamente quienes nos tienen que representar o quienes representamos a la ciudadanía tenemos que brindar ciertas garantías. Claro, pero que haya pasado ya ese proceso, digamos, de judicial, en principio. Que está en la mitad de un proceso judicial, en realidad. Si no es una simple denuncia, ni es una simple, no solamente un procesado. Tiene que tener, está el juez de primera instancia, dicta una condena. Miren, ahí hay una sutil diferencia. Nosotros en el proyecto, yo el proyecto lo presenté el año pasado y trabajé en base al proyecto de otra colega mujer y radical de Mendoza, María José Sanz, y lo que planteaba el proyecto de ella y el mío también es condena en segunda instancia, es decir, semiplena. Cuando revisa todavía queda la instancia de una nueva apelación y además tiene que terminar ese proceso. Mendoza avanzó en una media sanción que lo dejó en primera instancia, que es muy importante. Hay juristas que entienden que eso sería afectar el legítimo derecho de defensa, lo que defienden la postura de que no, que ya la primera instancia alcanza. Lo que plantean es que en realidad no se quita un derecho de defensa, porque en realidad lo que se hace es una suspensión temporaria a la posibilidad de ser candidato. Temporaria, mientras, si se absuelve, queda liberado, o después que termine hasta su condena. Hasta que se resuelva, en definitiva, la causa. Y si está condenado, hasta que termine su condena. Entonces se suspende un derecho donde lo que prima es el interés general, el bien común y el interés general, por sobre el interés individual del ciudadano que quiera ser candidato. Eso es esencialmente ficha limpia. ¿Y cómo le ha tomado sus pares al proyecto? Ayer, el día martes, yo pedí la preferencia hace dos semanas en la anteúltima sesión, pedí preferencia para esa es la figura que tenemos cuando se vota en el recinto y se aprueba la preferencia para provocar, habilitar su tratamiento. La verdad es que no he tenido mayores respuestas, he expuesto el tema lo mejor que pude, me han contestado que continuaría en estudio porque yo misma, así como lo estoy diciendo acá, yo creo que el proyecto es perfectible. De hecho, lo que pasó en Mendoza, de aquel proyecto que partí yo de María José Sanz, hubieron otras cuatro propuestas y salió una cosa muy superadora. Yo quería decir otra cosa antes. El proyecto que yo presenté además prevé incorporar otros dos incisos que ya están en la Ley Orgánica Nacional de Partidos Políticos y en muchas provincias, pero no en la nuestra, que tiene que ver con los que fueron titulares de empresas concesionarias del Estado, que no puedan ser candidatos porque están defendiendo intereses de un privado, o los concesionarios de casinos, y además los que tuvieran autoprocesamiento, ahí es solo autoprocesamiento, por delitos de derechos humanos durante el proceso. Eso en el 2009 se incorporó a la ley nacional. Muchas provincias ya lo hicieron, Misiones todavía no. Entonces yo cuando expliqué el proyecto esta semana, el día martes, yo decía que qué importante que nosotros abramos la discusión, tratemos esto, incorporemos esto, veamos lo de ficha limpia, si mantenemos la propuesta de una pena en primera instancia o en segunda. Y miren, Mendoza hizo una cosa extraordinaria que tiene que ver con delitos que hoy se está combatiendo fuertemente, que es extenderlo también, no solo a lo ficha limpia, más vinculado al manejo del Estado, sino a delitos contra la persona. Esto es femicidios, prostitución de menores, trata de personas, todos estos delitos que hoy se están combatiendo tan fuertemente en la sociedad, vinculados al género y a la niñez, ellos lo incluyeron también como una causal de inhabilidad. Y creo que eso es muy superador. Así que
Yo no sé qué irá a suceder. Ustedes saben que no tenemos número nosotros, claro, los de la oposición, para lograr que se apruebe. Yo he hablado con legisladores de otros bloques, algunos del país, que me han manifestado que le pareció bueno. Yo traté en todo momento en que lo expongo este tema, lo despersonalizo, uh-huh, no quiero hablar de nombres y apellidos, claro, porque esto es para todos. Esto, claro, es para mí, para mi partido, para el otro. Sí. Y si tuviera vigencia, eventualmente, esto iría desde el cargo a concejal, Desde el cargo arriba, a concejal, mm, a legisladores, claro, a gobernar la fórmula de gobernador. Claro. Mendoza fue, mm, más allá. Mendoza lo incluyó para los funcionarios. Ahí, sí, ya sería más que la reforma a la ley orgánica de partidos, claro, políticos. Ahí hay que hacer otras reformas importantes. En nuestro caso, la propuesta es esa. Yo siempre digo, yo no lo personalizo, realmente quisiera que esto salga, porque creo que, mm, esto es una garantía para todos. No, claro, hay el ir contra A o B, porque, uh-huh, en realidad se trata de condenados, no es una simple denuncia. Claro. Uno dice, bueno, pero esto se puede usar. No, 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 estamos hablando de sentencias. Claro. Estamos hablando de que el Estatuto del Empleado Público de la provincia de Misiones, la Ley del Empleado Público, establece, sí, que no puede ser ningún condenado ni ningún procesado, uh-huh, puede integrar la administración pública como empleado, claro, pero sí podría ser electo el procesado, ¿se, claro, entiende? Exacto. Gran, estamos pidiendo más a, claro, a alguien que entre a trabajar, claro, de maestranza o sea el cargo que sea dentro de la estructura administrativa del Estado, claro, que lo que se le pide a alguien para ser candidato. Claro. Entonces, esto es lo que estamos poniendo, mm, en discusión. Yo aspiro, sinceramente, a que podamos tener una discusión madura, que esto pueda salir, que sea desprovisto de egoísmos políticos, porque, mm, yo vuelvo a decir, acá hay un movimiento nacional muy interesante que está apoyando esto, ellos tomaron contacto conmigo y esto también me dio mucha fortaleza, lo debo decir, el movimiento Ficha Limpia, sí, que es una organización ciudadana que la verdad que están comprometidos hace muchos años, están, mm-hmm, juntando firmas a través de Change. Están trabajando con la prensa, están instalando, porque realmente son ciudadanos que militan causas de ese tipo. Claro. Y qué bueno militar eso y no militar en el futuro al que se vayan todos. Porque acá hay que tener en cuenta que hay un divorcio hoy, yo creo que hay un resentimiento, o sea, hay una rotura de vínculo, y yo, uh-huh, creo que tenemos que restablecer el vínculo entre representantes y representados, ¿no? Claro. La gente tiene más confianza. Gran desafío tiene. Gran desafío, pero y ojalá que lo podamos entender, claro, como eso, que es fortalecer. Claro. Esto ayuda a las instituciones y nos ayuda a todos, porque ¿quién de nosotros, los que estamos en política, quién, sí, nos escucha? ¿Son todos corruptos? ¿Son todos? No, claro, no son todos. Entonces pongamos cosas para, uh-huh, transparentar, para mostrar, para garantizar y para que la gente recupere esa confianza. Claro. Qué bueno sería decir directamente, estoy llegando con una ficha limpia al poder. Estoy llegando con una ficha limpia al poder, estoy llegando, claro, claro, con un currículum y no con un prontuario, bien, ¿no? Como a veces se dice en y broma. Y aprovecho tu presencia, Anita, para consultarte, si bien no es lo ideal como están trabajando, porque trabajan a remoto, lo ideal sería ahí en forma presencial. Pero hemos visto que en definitiva también avanzaron muchos proyectos e iniciativa de ley. ¿Cómo está viendo este pequeño balance de cómo está el proceso legislativo en la provincia? Nosotros estamos trabajando desde el principio con una situación que es remota pero es presencial. ¿Qué quiero decir, uh-huh, con esto? Nosotros no sesionamos desde nuestros domicilios. Nosotros, sí, sesionamos desde la Cámara, desde nuestros despachos, uh-huh, ahí se a través del Webex. Claro. Así que eso está bueno, nosotros ya teníamos la experiencia de todo el sistema parlamentario digitalizado, todavía, uh-huh, se usaba el papel, ahora casi, claro, que no hay, entonces eso está bueno, las comisiones también están en la sesión. Yo tengo algunas críticas personales y las he manifestado, pero unas críticas constructivas, creo que hubiéramos podido y podemos, ojalá, uh-huh, que lo hubiéramos hecho ahora, hacer la presencialidad porque tenemos un recinto moderno, grande, por ahí sin público. Claro. Pero que sería bueno que en algunas comisiones pudiéramos tener la presencia de algunos actores, ¿no? Cuando se tratan problemáticas, claro, como las laborales, que no fueron facilitadas. Pero la verdad es que se ha legislado igual, se ha trabajado. Por supuesto que la agenda legislativa la marca el oficialismo que, claro, tiene en esta provincia. Bueno, es una representación muy grande, entonces, claro, a nosotros nos cuesta, sí, muchas veces lograr que se aprueben los proyectos, claramente, uh-huh, o la aprobación se da en proporción también a la representación que, uh-huh, tenemos. Digo, yo tengo un proyecto de ley que trabajé muchísimo en enero, hicimos enero, febrero unas campañas, el cáncer de piel, sí, prevención de cáncer de piel, se firmó dictamen ya, así que, uh-huh, espero y aspiro que lo podamos sancionar antes de fin de año, porque la verdad que es un
una problemática al cáncer de piel en nuestra zona muy compleja. ¿En qué consistiría? Sí, es una problemática. Es un programa de prevención del cáncer de piel. Ajá. Que incluye monitoreo, seguimientos, capacitaciones, tareas de concientización, claro, inclusión de protectores y pantallas solares en las obras sociales, porque hay mucha desaprensión. Nosotros en la campaña que hicimos, tanto en la zona de balnearios y clubes, como también cuando nos fuimos a zonas rurales, la gente perdió, antes, yo vengo de la zona rural, yo nací en la chacra, y recuerdo que mis padres era pantalón largo, camisa larga, sombrero a la ancha, y hoy el calor y no sé si la costumbre, uno los ve a veces con mangas cortas, y por eso los médicos te señalan, los médicos del interior, que los cánceres están dados en la zona de los brazos, nariz y cuello, las zonas desprotegidas. O sea, tenemos que trabajar con bloqueos, con protección artificial y bloqueos químicos, estos son los protectores, porque la tasa de... Nosotros tenemos dos problemas. Las características climáticas, un clima subtropical y un sol que no perdona, hoy está tremendo, y las pieles blancas, las pieles de origen germano, que son más sensibles, tienen menos defensa. Tenemos una tasa muy, muy alta. Yo hablé con... Esta iniciativa en realidad yo la tomé de un dermatólogo amigo, hoy jubilado, que trabajó muchos años en el SAMIC, el Flaco García, le decía yo, Gilberto García, y me decía que él se sorprendía la cantidad de gente con cánceres de piel de distintos tipos y distintos gravedades, porque también tomado a tiempo, es controlable, es decir, en eso consiste. Yo espero que esa ley también la sancionemos este año. Bien, como reflexión final, Anita, en relación al tema del control de la pandemia, ¿cómo ven ustedes desde la oposición que se está desarrollando acá en la provincia? Yo tengo una mirada un poco crítica con algunas medidas que me parece que generan confusión en la gente y hacen que también contribuya a esa cierta irresponsabilidad ciudadana, porque creo que tenemos que ser más responsables en cuidarnos y cuidar al otro. No tanto, no me gusta lo punitivo, lo sancionatorio, que es lo que apareció con alguno que no le pone el barbijo y entonces le hacen un acta de infracción o una multa. Pero uno la verdad que ve, no me gusta el Estado policial, pero creo que para no tener un Estado policial tenemos que trabajar mucho más la prevención, la concientización y también la coherencia en algunas medidas. Uno cuando ve que algunas actividades o algunos eventos sociales, lugares de la costanera, bares, están atiborrados de gente y después no puede tener una reunión familiar, genera en la gente un rechazo y me parece que un descuido. El virus vino para quedarse y hasta que no haya vacuna, lamentablemente yo creo que vamos a tener caso, esto va a subir, ahora empezó, tenemos que hacer todo el esfuerzo, todos, oficialismo, oposición, ciudadanos, para que esto no genere un colapso sanitario, que es el gran problema que se dio en el mundo y en muchas provincias argentinas, para tratar de sobrellevar de la mejor manera posible, pero tampoco podemos seguir sin... tan cerrados en algunas actividades. Yo siempre, yo fui una de las que reclamó y ahora el gobernador dijo que lo haría, nunca logré que Cámara me apruebe el proyecto de habilitación de transporte interurbano entre ciudades. Mire la cantidad de gente que no puede venir a hacerse controles médicos de salud porque no tiene un vehículo y los centros especializados no están en los pueblos chicos, están en El Dorado, en Oberá, en Posada. Entonces yo creo que el transporte tenemos que habilitarlo con precaución, con protocolo. Los empresarios necesitan trabajar. Yo tengo una mirada crítica respecto a algunas medidas, pero sí creo que tenemos que seguir con un contexto de mucho cuidado porque esto sigue, hemos visto los rebrotes en Europa. La verdad que antes, si nos hubieran dicho esto hace un año atrás, yo hubiera dicho, imposible. Me soñaba con una película cuando empezó, y parecía una película de terror, como decíamos. Y bueno, nos fuimos acostumbrando, pero tenemos que asumir que tiene que haber una nueva normalidad. Yo aspiro a que entendamos que la cosa no tiene que ser punitiva ni sancionatoria, que tiene que ser de responsabilidad y compromiso. Uruguay nos puede dar lecciones en esto. Es admirable cómo han manejado la pandemia. Muchas gracias, Anita. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, Ficha Limpia, con fuerza, ahí estamos haciendo... Una petición para el caso de Misiones, para acompañar la petición nacional con la fundación de Change.org. Gracias. Muy amable. De esta manera, entonces, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, Anita Minder, charlando con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos.